son igual de valiosos los 3 puntos de mañana como jornada tras jornada. Entonces, tenemos que jugarlo de una forma diferente, pero el valor del partido. Sí, tenemos que ganar, pero no precisamente por querer igualar o querer hacer algo similar a la temporada pasada. Ahí quedó el torneo que tuvimos. Aprendimos, tuvimos cosas buenas, cosas malas, aprendimos de esa temporada, pero en esta estamos enfocados en sumar la mayor cantidad de puntos lo más rápido posible para poder salvarnos del descenso y ya después de eso pensar en una calificación, en una meta mucho más alta, pero el equipo está enfocado más que nada por ser ahorita, no por querer igualar o algo similar a lo que ocurrió en el torneo anterior. Pues obviamente que es un equipo que viene en las mismas condiciones que nosotros, con un ganado, un empatado, eso siempre es motivante. Hubo, creo que, bastantes cambios en la institución y, como todo, siempre cuando hay un proyecto nuevo, creo que todos los jugadores, toda la gente le entusiasma y lo afronta con un ánimo diferente. Entonces, vendrán motivados, pero creo que también son conscientes de que no es fácil jugar aquí en Veracruz, las condiciones siempre son complicadas y, bueno, tenemos que hacer valer esto para que y esta plaza vaya agarrando fuerza cada. Pues creo que la contundencia, creo que tenemos que ser contundentes, eso tiene que ser algo fundamental en este equipo. Y si el equipo vuelve a jugar con la intensidad y con las ganas y con el esfuerzo, como hizo el partido pasado, a pesar de las circunstancias, creo que tenemos más posibilidades de. Pues creo que es un equipo que tiene poder en la ofensiva, creo que tiene bastantes jugadores de calidad. Y son peligrosos, ¿no? Si no te aparece Bravo, te aparece Nigris, sino Fierro y así, ¿no? Se puede contar. Entonces son jugadores que no puedes estar nada más al pendiente de uno, ¿no? Tienes que tener mucho orden y saber que cualquiera de los que están arriba te define el partido en una jugada. Pues yo creo que si le preguntas a cualquier dueño de equipo te va a decir que quiere salir campeón. Yo creo que al final los que estamos en el fútbol sí tenemos objetivos especiales en cada temporada, pero lo máximo para cada jugador es salir campeón cada temporada, ¿no? Entonces yo creo que los 16 equipos de la primera división quieren salir campeones, eso es algo normal, es algo lógico y bueno, habrá que trabajar para conseguirlo. No, nada, el descenso hasta que matemáticamente no estemos librados, nosotros no vamos a dejar de pensar en esa situación, creo que es lo fundamental. Lo vimos hace un año, ¿no? Y Querétaro calificó, pero pues por el descenso no puede entrar a la liguilla, ¿no? Entonces, de nada te sirve estar viendo nada más la tabla de la calificación si no libras el descenso, que es lo fundamental y lo primordial en este. El fútbol mexicano, cualquiera puede ser campeón, eso lo hemos visto muchas veces. Hemos visto todo tipo de casos, todo tipo de circunstancias, entonces yo creo que en este fútbol, más que en cualquier otro, el equipo que tú me digas tiene un buen cierre de torneo y puede ser campeón. Entonces yo no quito el dedo de renglón ni por nosotros ni por ningún equipo. Aquí cualquiera tiene posibilidades y como tal nosotros lo afrontamos y somos parte de este torneo y tenemos las mismas oportunidades que cualquier equipo.